Hola a todos. En nuestro anterior vídeo sobre la ley de Ohm, se nos quedaron algunas cositas por tratar, así que vamos a hacer una segunda parte para completarlo, añadiendo una pregunta de nuestros espectadores al final. Si viste el vídeo anterior o te manejas con lo básico de la ley de Ohm, puedes seguir con este. Si no, te recomiendo que guardes este vídeo para ver más tarde y vayas ahora al primero, a no ser, claro está, que seas de esas personas que empiezan Star Wars por El Retorno del Jedi. En líneas generales, la ley de Ohm nos indica la relación que hay entre el voltaje o diferencia de potencial, la intensidad de la corriente eléctrica y la resistencia en un circuito. Vimos cómo operar cuando las resistencias estaban en serie o en paralelo, de tal forma que podíamos reducirlas a como si hubiese una única resistencia. Antes de seguir, te recuerdo que nos ayudarías mucho si nos dejaras tu super like, te suscribieras si no lo has hecho ya y le des a la campanita para que te avisemos cuando saquemos más vídeos resolviendo problemas y dudas de física. ¡Gracias! Creo que en el vídeo anterior hubo gente que consideró que los ejemplos que habíamos resuelto numéricamente eran un poco como de nivel 1, así que vamos con algo más desafiante. ¿Qué os parece este circuito? ¡No! ¡No te vayas! No es tan complicado como parece. Es cuestión de ir paso a paso, como cuando resuelves paréntesis en mates. Y como en ese caso, hay que ir desde dentro hacia afuera. Nos ocupamos primero de encontrar el equivalente a las resistencias 2 y 3, que están en paralelo. De momento, no hagas caso a las demás. Del mismo modo, hallamos el equivalente a las resistencias 5 y 6. A estas alturas tenemos esto. A que ya parece más sencillo. Nos ocupamos de cada una de las parejas de resistencias en serie. Dos simples sumas. Lo que nos deja con dos resistencias en paralelo. Ya sabes lo que hay que hacer. ¿Lo ves? Es siempre hacer lo mismo, poco a poco, sin asustarse del primer vistazo. Pero, ¿y qué pasa si hay más de un generador o pila? Porque estas también se pueden colocar en serie o en paralelo, como puedes ver. Es muy sencillo. Ocurre lo contrario que con las resistencias. Cuando están en paralelo, se suman los voltajes. Cuando están en serie, se hace la suma de inversos. Para terminar, vamos con la pregunta de uno de nuestros espectadores. Atón40 quiere saber. Warper, si tocara un cable de alta tensión, ¿podría ganar superpoderes eléctricos? Respuesta corta. No. Respuesta larga. ¿Sabes que lo que sale en los cómics no es necesariamente realista? Igual estás pensando que has visto a muchos pajaritos posados en cables de alta tensión, a los que no les pasa nada. ¿Es que también tienen superpoderes? No. Simplemente, sus patas están tocando dos puntos con el mismo voltaje, por lo que no les atraviesa corriente. Del mismo modo que una gota de agua en una superficie plana no se mueve hacia ningún lado. Pero si tocaran dos puntos con diferente voltaje, en su lugar tendrías pajarito frito. Hey. Hey, how you doing? Hey there. Hey, nice spot, huh? Oh, yeah. Oh, yeah, it's great, especially because of that thing over there. You know what's in there? Corn. Really? Wow, I could go for some corn. You're dark, Raj. I don't care. Si tú tocas uno de estos cables, a no ser que levites, estarás en contacto con la Tierra. Así que sí habrá diferencia de potencial. Un cable de alta tensión puede tener un voltaje de 36.000 voltios. Y el cuerpo humano tiene una resistencia eléctrica en seco de aproximadamente 2.000 ohmios. Así que si aplicas nuestra querida ley de Ohm, vemos que te atravesaría una corriente de 18 amperios. Quizás no te parezca mucho, pero una corriente de 10 miliamperios bastaría para tetanizar tus músculos. Con 75 miliamperios, tu corazón puede fibrilar, y con 5 amperios, sufrir quemaduras. Así que, en lugar de esto,
Igual consigues algo más parecido a esto. It's no use. There are too many carpets. Por cierto, tengo mi propio supervillano con poderes eléctricos. Apareció en el primer número de mi colección. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Y si de todo esto hay que sacar una moraleja es... Dejad la electricidad a los electricistas y a los supervillanos de cómic. ¡Nos vemos!